va a ser presentado una iniciativa y hasta ahora no ha sido real. O sea, nosotros entendemos que ha de primar la sensatez y sobre todo la cantidad de veces que nuestro presidente de la República ha manifestado que no está de acuerdo con terceros periodos consecutivos. O sea, nosotros entendemos que ha de primar esa sensatez. La unidad no se pone en juego con estos aprestos, con estos intentos reiterados del danilismo. Esperemos a ver lo que va a suceder. Esperemos a ver lo que va a suceder. ¿Esperarán que ustedes que entre el mar, como se dice popularmente por ahí? Esperemos a ver lo que va a suceder. Ese era Dionis Sánchez, senador por la provincia de Pedernales y hombre de confianza del expresidente Leonel Fernández. Intentamos conversar con el senador Félix Bautista, pero fue imposible que ofreciera algún tipo de declaración respecto a las expectativas acá ante la celebración de la sesión de este miércoles en el Senado de la República. Mira, Guichardo. Trataremos de conversar con Manuel Guichardo. Ok, muchas gracias, senador. Muchas gracias. Aquí, ofreciendo una mentita. Senador, muchas gracias. Manuel Guichardo, senador de la provincia Valverde, con quien conversaremos respecto a las expectativas de esta tarde acá, miércoles, en el Senado, donde se habla que puede ser, se presente un proyecto de reforma a la Constitución. Sí, hay que hablar de las cosas que sean ciertas. Por el momento no ha llegado, ni he sabido que esté en agenda. Lo que sí es cierto es que tenemos la visita del expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana en lo que es la parte frontal del Congreso, con una extraordinaria manifestación de rechazo a lo que sería una reforma constitucional en la República Dominicana que pueda permitir la continuidad de un presidente por más de los periodos permitidos por la Constitución. Es decir, que realmente por ahora no podemos a atrevernos a asegurar cosas que no han ocurrido. ¿Qué podría representar revertir lo que establece la Constitución de cara a estas posibilidades, a estos aprestos de reformar la Constitución? Puede representar una distorsión extraordinaria en todo lo que puede ser el esquema sociopolítico y económico de la República Dominicana. Puede transformar todas las estructuras de lo que tiene que ser el desarrollo económico de la República Dominicana. Senador, muchas gracias. Ay, caramba. Acaba de ocupar su asiento el presidente del órgano legislativo, Reinaldo Pared Pérez. Vamos a ubicarlo, por favor. Quien pues ordena de inmediato el pase de lista para conocer quiénes de los senadores pues están acá presentes.